Bueno, hablamos ahora de diseño, de cómo combinar diseño con sostenibilidad. Este es el punto de partida de nuestra sección Más Joven y la Escuela de Diseño Crea Navarra en Pamplona es la protagonista realmente de la historia que les contamos. Hoy damos la bienvenida al profesor de Crea Navarra, Adrián Larripa. ¿Qué tal, Adrián? Claro, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También damos las buenas tardes a Ana Carmen Jordán, alumna. Hola, de Crea Navarra. ¿Qué tal, buenas Ana Carmen? Tardes, muy ¿cómo bien. Estás? Preparada, ¿no? Para un fin de semana intenso, ¿verdad? Sí, sí, un poquito. Muy bien, bueno, pues también contamos con Ángela Garballo, alumna también. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Y con Marta Jarauta, también alumna de Crea Navarra. Hola, ¿qué María. Tal, Marta? Bien. Buenas tardes. Bueno, tenéis un evento muy especial que aúna diseño y sostenibilidad. Sí. Cuéntanos en qué consiste, por qué se lleva a cabo en Pamplona como en otras partes del mundo, Adrián. Vale, pues bueno, hace como 2 años ya que estaba en el extranjero, cursando unos estudios allí y vi un cartel de este evento por la calle y me pareció súper interesante, ¿no? Entonces me apunté y ¿sabes cuando ves algo cuando estás fuera de tu país y dices, esto me lo tengo que quedar, ¿no? Esto lo tengo que traer a Pamplona. Sí. Entonces, pues volví un noviembre y al cabo de 3 semanas se daba otra cita de este evento y fueron 3 semanas para moverlo corriendo e intentar organizar algo aquí en Pamplona similar a aquello. Sí. Y bueno, pues al final tirando de amigos, de conocidos, de gente que le podía interesar esta temática, pues conseguimos organizarlo y sacarlo adelante en un coworking que hay en Pamplona, que ahora es donde lo vamos a hacer esta nueva edición. Sí. Y nada, digamos que fue porque me interesó tanto y me gustó tanto la experiencia que dije, esto lo tengo que traer aquí. Claro, bueno, en 100 ciudades a nivel mundial se celebra vamos a decir, este evento, porque no es una feria. Me resulta difícil la pronunciación del evento Global Sustainability Jam, ¿no? Creo que es, ¿verdad? En otras ciudades del mundo y realmente, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en Pamplona? Cuéntanos, Adrián. Vale. Ahora, es un poco complejo explicarlo, sí. Así, hay que vivirlo, ¿no? Yo creo, como luego diría mis compañeras. Claro. Vale, el símil que pongo siempre y que es el más fácil de entender es una sesión de blues, ¿no? Una jam es una sesión de blues donde van varios músicos, cada uno especialista en un instrumento igual. Como una jam sesión, ¿no? Eso es, entonces la gente se pone a improvisar, digamos, empieza a tocar, empieza a sonar música. Sí. Igual no hay una partitura establecida clara, sino que simplemente van tocando la música hasta que, bueno, que se termina. Entonces, hay gente que dice, pero luego de esto salen empresas, salen realmente asociaciones, proyectos y, bueno, el objetivo no es ese, el objetivo principal, igual que una jam blues, no es grabar un álbum, sino tocar música y pasarlo bien, ¿no? Claro. Entonces, si resulta que esa música es muy buena y que realmente es algo innovador y novedosa, pues se graba, ¿no? Claro. Pues lo mismo, igual pasa en este evento. Pero en el diseño, ¿no? Exacto. Las tendencias en el diseño para la sostenibilidad, ¿cuáles son ahora mismo? Vale. Otra de las cosas del evento es que, claro, sostenibilidad no estamos hablando solo de lo eco y lo verde, ¿no? Sí. Estamos hablando de 3 factores de sostenibilidad, que son lo social, sí, lo económico y lo medioambiental. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pues digamos que el diseño, de alguna forma, los servicios que propongamos, los nuevos productos que propongamos en el evento, tienen que intentar abarcar estos 3 ámbitos de la sostenibilidad, no solo lo verde, lo reciclable, lo eco. Claro. Muy bien, bueno, pues ese es el punto de inicio, ¿no?, de esta historia que se va a celebrar el fin de semana, todo el fin de semana. Viernes por la tarde, sábado entero y domingo por la mañana. Ajá. ¿Dónde exactamente? Pues lo vamos a hacer en el Fab Lab Coworking, que es un espacio en la calle Tafalla de coworking y de creación, digamos, como un taller. Ajá. Perfecto. Ana Carmen, cuéntanos un poquito más de esta historia. ¿Vas a participar en ella o has participado ya? ¿Qué experiencia tienes? Estuve participando, creo que fue en marzo, Adrián, de esta edición pasada. Y esta no me voy a poder asistir por cuestiones laborales, pero mi experiencia fue muy, muy gratificante. A nivel, tampoco tenía mucha idea de a lo que iba, pero sabía que iba a ser un fin de semana brutal a nivel de creatividad, en el que tú vas y es como estar en una habitación con cubos de pintura, llena, o sea, las paredes en blanco, y puedes hacer lo que quieras. Sí. O sea, no hay una criba de qué no puedes hacer. Es todo lo contrario. Te juntas con gente que está un poquito como tú y salen cosas realmente productivas. Sí, habrá quien piense, como decía un poco, ¿no?, Adrián, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿O quién lo puede disfrutar? ¿O quién lo puede ver después? ¿O dónde queda todo esto? ¿Qué filosofía tiene el evento para ti? Para mí la filosofía, más que nada, es interactuar entre personas que no conoces, ¿sí?, te llevas parte de conocimiento de cada persona y luego siempre puedes aplicar esos conocimientos a tu propia labor. Por ejemplo, nosotras somos gráficas.
Claro. Hay otra gente que era diseñadora de interiores o de moda, o él es de producto, o sea, atletas, químicos, o gente que no tiene nada que ver. Claro. Sí, sí, es verdad. Muy variado, ¿no? Bueno, sí. Ana, en este caso ya. Ángela, que baila ya los nombres, ¿eh? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Conoces bien el evento? ¿Has participado en él? Sí, ¿y de qué manera? Cuéntanos, ¿con qué proyecto? ¿Con qué ideas? Pues el proyecto que nos tocó, bueno, realmente el primer paso que nos dieron a conocer fue un cubo, bueno, la base de un cubo. Pero con eso lo que teníamos que conseguir era, pues, crear algo. Nos dijeron crear. Entonces, me pareció una buena idea, ya que nos dieron manga ancha para hacer lo que queríais, para hacer lo que quisierais, ¿no? Sí, así es. Ajá. Y eso. Bueno, y el hecho de que sea en Pamplona también tiene su interés, ¿no, Ángela? Bueno, quizá podríais participar en otros lugares del mundo, pero bueno, también aquí en Pamplona se puede hacer. Estudiando aquí, pues o sea, nos viene más cerca. Exacto. Nos viene más accesible. ¿Vas a volver a repetir la experiencia? Sí, este año repito. Ajá, ¿y con qué ideas vas al evento? No sé, voy con la mente muy abierta y no sé, pues lo que venga. Claro. Si puedo apuntar aquí. Sí, claro. Lo mejor del evento es que es sobre sostenibilidad, en este caso, pero el viernes a la tarde, desde Alemania, los fundadores, que son dos personas que están allí en Alemania, desde la sede, publican el tema concreto sobre el que se va a trabajar. Ajá. Pero sigue siendo temas súper ambiguos. Por ejemplo, un año dijeron superhéroes. Sí. Otro año, latido de corazón. Entonces, son palabras. El año pasado fue un desplegable de un cubo. Eso es. Entonces, a partir de ahí, esa es la base que tienes tú para crear algo. Claro, en grupo. O sea, de momento no sabéis. No sabemos. Hasta el viernes por la tarde, el objetivo es que la gente no vaya ahí con una idea de empresa igual, imagínate. Claro. Y intente convencer al resto del grupo para trabajar sobre lo que quiere él o ella. Sí. Entonces, por eso el viernes a tarde es como, pum, hay que trabajar sobre esto. Curioso, no da mucho tiempo a prepararlo, por tanto, ¿no? A prepararlo, hay que ser rápido. Claro, sí. Está súper bien porque luego puedes ver qué han pensado en Tokio, en Alemania, en Berlín o en Milán. Claro. ¿Y hay alguna plataforma en la que luego se pueda ver todo esto? Bueno, un poquito en vuestro ámbito del Internet, diseño. Más Twitter, ¿no? Creo que va siguiendo el fin de semana. Bueno, Ángela y Ana, que nos ha contado su experiencia. ¿Tú has participado ya, Ana? Yo no. No, o sea, este año quizá puede ir a ver. ¿El qué? Te cambió el nombre también, ¿no? Sí. Sí que vamos bien. Marta. No pasa nada. Sí. Bueno, vas a participar y ¿cuál es tu idea? ¿Esta iniciativa qué te sugiere, ¿no? También como diseñadora, pues, como estudiante. Hombre, pues es una nueva experiencia y el año pasado, como no estuve porque no pude asistir, pues este año, no sé, tengo ganas de ir porque tiene que ser como, no sé, estás con tanta gente que tienen diferentes ideas y perdón. Y no sé tampoco exactamente de lo que va a tratar el tema, porque como ha dicho Adrián, pues no lo han dicho todavía. Claro. Pero tengo alguna idea, así, no sé, en plan algún tema de los que tratar y eso. Que pueden interesarte, ¿no? Con diferentes ideas, diferentes lenguajes, ¿todo es posible? El objetivo durante el evento es construir las cosas. Hay un lema que es haciendo, no hablando, para evitar que los grupos se pongan a discutir entre ellos, porque si no, claro, un grupo de 5 personas trabajando sobre algo que no está definido, uno empieza a tirar por un lado, otro por el otro, entonces haciendo, no hablando es como se trabaja el evento. Entonces hay que construir, tú tienes una idea, hay que construir prototipos. Imagínate, una aplicación para el iPhone, ¿no? Que hace una tal función relacionada con la sostenibilidad. Bueno, pues en vez de estar discutiendo y comentando, así, pues la aplicación podría hacer no sé qué, podría hacer no sé cuántos, se coge, se elabora con cartón maquetas de la aplicación, se van pasando, se van haciendo pruebas. Claro. O sea, hay que hacer cosas. Sí, sí, sí. ¿Tú qué estudias en concreto? ¿Qué área es la que profundizas? Diseño gráfico. ¿En tu caso, Ángela? También. Las tres. Haciendo lo mismo. Pero hay otras disciplinas, ¿no?, que se estudian también en Crea Navarra. Sí. Cuéntanos, Adrián. Diseño de producto, diseño de videojuegos, diseño de moda. Y interiores, efectivamente. Sí. Muy bien, bueno, pues muy interesante, la verdad. Gente de fuera de vuestra escuela, que también sepan de diseño, sean expertos o están estudiando, son ya profesionales, ¿pueden participar en el evento o no? El evento es totalmente abierto. Sí. De hecho, cuanto más gente vaya, mejor. Pero lo que decíamos, gente profesional del diseño, como que la gente que se dedica a cualquier otro tipo de actividad, porque
se dan herramientas de creatividad, se facilita la sesión, no tienes que por qué ser un creativo, digamos, se te dan herramientas para que tú generes ideas, se te dan herramientas para que vayas trabajando durante el proceso, entonces no tienes por qué venir de la rama creativa como los diseñadores o los arquitectos, por ejemplo, puedes ser un matemático, puedes haber estudiado economía, derecho o cualquier otra cosa. Claro. Marta, ¿cuál es la mayor dificultad de vuestro trabajo? ¿Tanto de vuestro día a día, cuando tenéis un encargo, cuando tenéis que pensar acerca de una historia que luego hay que traducir en un formato distinto? ¿Cuál es la mayor dificultad? Depende de lo que te propongan también. Es que en un trabajo pues, te pueden decir, hazme tal cosa, igual de esa cosa pues, te parece más difícil hacer el desarrollo, te parece más difícil buscar la información, o es depende también, es como muy abierto. Efectivamente, ¿y por tu experiencia? Sí, yo también creo que tenemos que tener en cuenta muchos factores que es, depende de qué trabajo, de qué producto te ofrezca modificar o de cualquier cosa. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues depende también, claro, del encargo, de su complejidad, obviamente, ¿no? Sí. Muy bien, ¿cuántos estudiantes ahora mismo en Crea Navarra, Adrián? Pues van a participar, si no me equivoco, entre 8 y 10 alumnos. Perfecto, bueno, pues que sea un éxito, tendremos la oportunidad de tener imágenes y seguramente de comentarlo a posteriori y ver, bueno, todo lo que habéis desarrollado, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues Adrián Larripa, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, a Ana Carmen, a Marta y Ángela. Muchas gracias a los cuatro. Y espero que sea un éxito el evento, por supuesto, ¿eh? Y que, bueno, podáis competir con los mejores del mundo, sino ser los mejores, ¿eh? Gracias a las tres también, gracias. Y a todo el equipo, por supuesto, de Crea Navarra. Nosotros cerramos ya aquí nuestro Que te cuentas, nuestro espacio más artístico y joven, y el programa, agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Volveremos mañana con los mejores momentos de la semana y en directo el lunes, como siempre, a partir de las 4 de la tarde. Que disfruten de estos días. Adiós. Primer Global es una iniciativa global, que está en otros países del mundo y que yo creo que era interesante traerla a Pamplona, porque el tema del pensamiento de diseño, design thinking, diseño de servicios, pues no está muy presente y es una disciplina que está entrenada en otros países de Europa y realmente da sus frutos. Entonces, traer eventos de este tipo que fomentan la innovación y encima más comportamientos sostenibles, pues desde luego malos resultados no van a dar. Estoy muy contento de haber participado en el Jamming Pamplona porque me parece que es un evento colaborativo, además a nivel mundial, que lo que permite es desarrollar proyectos que mejoren la sostenibilidad del planeta. Y estoy encantado y feliz de haber participado aportando algo de lo que en Nadie Lab sabemos, que es hacer prototipos, tanto físicos como prototipado de servicios. Recalcar que tenemos bastante variedad de perfiles, hay artistas, hay músicos, hay ingenieros, hay algún diseñador, hay médicos, o sea, tenemos prácticamente de todo, y eso al final es lo que da riqueza al grupo de trabajo.